Ya tú tienen ustedes en la cámara de Héctor Sánchez las imágenes de la Avenida Libertadora a esta hora. En la parte alta nos encontramos, pero ustedes pueden ver cómo se encuentran tanto la parte alta como la parte baja de esta avenida del municipio Libertador de la capital venezolana, menos concurrida que en días anteriores o en días normales, un jueves con jornada laboral como el día de hoy, está menos concurrida que en otros momentos, como la hemos visto justamente ahora cuando ya son las 11 y 17 de la mañana, hora local de Venezuela. Este escenario, ya lo debemos decirlo, se ha repetido en varias zonas de la capital venezolana el día de hoy, que hemos recorrido tanto la autopista Francisco Fajardo en ambos sentidos, a la altura de Altamira. Hemos estado también en la Plaza Francia de Altamira, en Chacaíto, en Los Símbolos, en la Avenida Los Ilustres, y el escenario ha sido prácticamente el mismo que estamos viendo a continuación en la Avenida Libertador de Caracas. Son pocas las personas que hemos visto caminando, pocas las personas que hemos visto entrar en las estaciones de metros, que normalmente están muy concurridas. Incluso en la Plaza Brión de Chacaíto hay una parada de autobuses. Más temprano estuvimos allí y vemos que pues la afluencia de ciudadanos era menor a la que en otros días pues acostumbramos a ver en esa zona de la capital venezolana. El metro presta servicio lo mismo que el transporte terrestre, sin embargo, pues suponemos o podríamos suponer que, por como hemos visto el movimiento el día de hoy, la gente ha preferido pues quedarse en sus casas. Hemos visto poco